Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Un gusto que estemos en buenas este noches. Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Solo voy a dar unos 2 minutos más para los compañeros que aún no han llegado. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con la temática del curso. Voy a presentarles, quiero continuar algunas cosas de las funciones independientes que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos viendo las funciones independientes, que se trataba de coincidir, concatenar y sustituir. En la función coincidir decíamos que esta función lo que hace es devolvernos una posición. En sí misma, la función coincidir, digamos que eso es como lo único que nos devuelve, pero se torna bastante útil, muy útil, cuando la utilizamos anidada con otras funciones de búsqueda. Entonces, en el ejemplo teníamos esta tabla de datos, en los que la función coincidir lo que hace es devolver la posición en la que se encuentra un determinado valor. En el ejemplo, la función coincidir nos pide el valor que andamos buscando. En el ejemplo hicimos que andamos buscando un 39, y luego el siguiente argumento, en qué matriz andamos buscando ese valor. Y es en esta matriz, desde la B2 hasta la B5. Y que se manejan 3 tipos de coincidencia. El menor que es el que busque el valor más grande que sea menor o igual a valor buscado. Matriz buscada debe colocarse en orden ascendente. Entonces teníamos este ejemplo. Como el 39 no está en el rango, el tipo de coincidencia siendo 1, nos devuelve que el valor que está en la posición 2 no nos está dando el valor de la celda, que es el 38. Sino que nos devuelve la posición de ese valor más cercano,
al 39, que es el que buscamos. Veamos otro ejemplo con otro tipo de coincidencia, que es la más utilizada. Voy a ponerle aquí coincidencia 1. Coincidencia 0. La función coincidir escribo el valor que busco, por ejemplo, el número 41. Punto y coma separador de argumentos. ¿En qué matriz vamos a buscar este valor? En la matriz de las unidades. Y el tipo de coincidencia necesitamos que sea exacta. ¿Qué valor espero cuando yo presione Enter? En el rango de B2 a B5, la posición 1, posición 2, 3, 4. Como ando buscando un 41 en ese rango con una coincidencia exacta, yo esperaría que esto me devuelva el número 4, que es la posición del valor. En efecto, eso es lo que se esperaba. El valor 41 está en la posición 4 de la matriz. Coincidencia menos 1. La coincidencia exacta es la que más, en su mayoría de veces, la más utilizada. En el tipo de coincidencia menos 1, por ejemplo, en la función coincidir, busco, por ejemplo, el número 40 dentro de la misma matriz. El tipo de coincidencia mayor que me dice que no pueden, como el 40 es un valor que existe en la matriz y el tipo de coincidencia que le estamos poniendo es que sea mayor que, donde dice que busca el valor más pequeño que sea mayor o igual a valor buscado. Matriz buscada debe colocarse en orden descendente. Voy a hacer una prueba con eso. Como dice que la matriz tiene que estar en orden descendente, observen que esta matriz no está en orden descendente. Entonces, me dice que ese es un error, que dice que no está disponible ese valor en ese tipo de coincidencia. Estos números los voy a copiar, los voy a pegar aquí y le voy a dar un orden aquí en ordenar y le voy a poner que los ordene de mayor a menor. Y en la función, mi matriz ya no va a ser esa matriz, sino que va a ser esta matriz. Ahora ya me devuelve una posición, porque este tipo de coincidencia exactamente me pide que la matriz tiene que estar ordenada de forma descendente. Entonces, en el tipo de coincidencia 1, la matriz debe estar en orden ascendente. En la coincidencia exacta es la más usada. Y en la coincidencia menos 1, me ubica el valor de 40 que ando buscando, pero la matriz tiene un orden descendente porque así es. Así es como lo pide
la función o el tipo de coincidencia. Entonces, la función coincidir en sí no va a funcionar sola. Es de gran ayuda y es muy útil para anidarla con otras funciones de búsqueda que veremos más adelante. Luego tenemos la función de concatenar. Tenemos un cuadro con nombres, apellido paterno, apellido materno, pero luego queremos que de esas tres celdas hacer una sola celda, que en una sola celda nos ponga los nombres completos. La función concatenar, cuando comienzo a escribir concatenar, aparecen dos funciones que hacen lo mismo. Una tiene un triángulo amarillo. La función concat es una función incorporada en las versiones recientes de Excel. En las versiones anteriores se utilizaba, se sigue utilizando la función concatenar. Excel la han dejado ahí todavía la función para que siga siendo utilizada. Pero que en las versiones recientes ya se utiliza concat. Van a hacer lo mismo. Veamos la función en las versiones anteriores con ese triángulo amarillo. Función concatenar dice que une varios elementos de texto en uno solo. Concatena una lista o rango de cadenas de texto. Veamos la función concatenar y los argumentos de esta función son solo textos. Ahora, ¿qué texto quiero unir? El nombre, punto y coma, con el apellido, punto y coma, con el otro apellido materno. Ya nos vamos a dar cuenta, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir si yo lo dejo así. Me lo deja. Aquí en José Antonio hay un espacio porque originalmente la celda tenía ese espacio. Pero los espacios también tenemos que unirlos o concatenarlos. Entonces, para que me deje un espacio después de Antonio, allí voy a ubicar como son textos, espacio, lo ubico entre comillas. Ese espacio en blanco es otro argumento de texto. Y después de B2, se necesita también un espacio en blanco para que no separe los apellidos. Y ahora ya tenemos el nombre completo escrito correctamente. Voy a utilizar esto. Ya saben ustedes que como en Excel, si funciona la primera vez y quiero rellenar, usted sabe que solo arrastra y ya le va a funcionar para todo lo demás. Solo que quiero mostrarle ahora con la función concat, que es la función en las versiones más recientes. Igual me está pidiendo texto. Hace lo mismo. Separo, selecciono las celdas que quiero unir y pasa exactamente lo mismo y aquí en después de A3, un espacio y después de B3, un espacio. Separado por punto y coma todo porque todos son textos. Entonces, hace lo mismo la función concatenar, que todavía está disponible, pero está con ese triángulo amarillo. Y la función concat, que es como la función, la nueva función. Lo mismo, ya sabe usted que si funciona una vez y arrastramos, va a funcionar. La otra manera de concatenar ya la hemos visto. Que sería esta celda concatenada. Con esta, concatenada con esta,
pero vamos a tener el mismo efecto. Vamos a agregarle que después de la celda A4 nos deje un espacio. Y ese es el signo de concatenación, que después de B4 también nos deje un espacio concatenado con la celda C4 o unido con la celda C4. Las tres maneras nos han hecho lo mismo. La función concatenar, la función concat y el signo de concatenar, que es el ampersand. Entonces ya de aquí en adelante, pues yo ya puedo rellenar. Y ya me toma los demás nombres que están en la base de datos. Y así funciona la concatenación. Veamos otros ejemplos de concatenar. Por ejemplo, voy a hacer una hoja nueva para hacer otros ejemplos. Voy a escribir acá, por ejemplo, ya saben ustedes que cuando yo quiero hacer una serie, debo escribir dos valores para que Excel interprete el patrón y así seleccione los dos valores y pueda arrastrar hacia abajo y ya no tenga que escribir si eso es consecutivo, ¿verdad? Con dos valores Excel interpreta un patrón. Entonces, ya solo escribo eso, selecciono y arrastro para rellenar la serie o las celdas deseadas. Y la otra manera, por ejemplo, voy a utilizar la función utilizando la función concat, puedo hacerlo de la siguiente manera también. Uniendo la columna A completa. Observa que no estoy poniéndole un rango específico. Y usted observa que está seleccionando toda la columna. Cuando lo presento de esa manera, A2. Estamos hablando de toda la columna. Y vamos a concatenarlo con todos los valores de la columna B, sin importar una posición exacta, un nombre de celda exacto. Veamos qué resultado vamos a tener con esto. Es exactamente eso lo que tenemos. ¿Qué sucede si yo acá voy a agarrar estos cuatro valores y voy a seguir arrastrando? Mire lo que va pasando. Observe lo que va pasando. Entonces, como en la función concat le hemos dicho que sea todo lo de la columna, o sea que aquí nosotros podemos ir incrementando, podemos ir haciendo registros diarios. Y si yo dejo la función de esta manera, automáticamente se va a ir actualizando. Entonces no me lo está vinculando a un rango específico, sino a valores que pueden ir incrementando y la función se va actualizando. Entonces vamos observando nuevamente. Y va creciendo o va actualizando. Es otro ejemplo que podemos poner. Luego,
Por ejemplo, voy a hacer otro muy parecido. Vamos a ver esto. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos textos, voy a hacer una hoja más. Estoy tomando el ejemplo que nos sugiere el sitio de Microsoft. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a anotar estos datos. Vamos a agarrar aquí un nombre, vamos a agarrar. Este también es un ejemplo básico. Por ejemplo, lo voy a hacer acá, utilizando la función concat. Vamos a escribir. Como son textos, escribimos comillas. La densidad de la población de la. Aquí lo que voy a hacer es combinar textos que existan en las celdas previamente escritas. Entonces voy a poner la densidad de la población de la, punto y coma para poner el otro texto. Entonces, como va a ser un texto, voy a poner esta ahí me corrigió porque yo no había puesto la comilla de cierre. Automáticamente me la corrigió. Entonces ahí, aquí lo que puedo hacer es que después de esta letra, para que no me deje esta palabra con este número unido, puedo darle un espacio aquí, adentro de la comilla. Entonces de esa manera también combinamos frases que nosotros ponemos entre comillas personalizadas con algún valor que ya exista en una celda. Ese es otro ejemplo básico de aplicación. Si, por ejemplo, quiero unir esto donde dice aquí, vamos a poner un nombre así como real de los que tenemos acá, voy a ponerle aquí. Ya saben ustedes cómo es lo que hay que hacer. Si quiero que aquí diga Daniel Castañeda en una sola celda, seleccionamos punto y coma espacio para que lo haga separado. Y ya tenemos el otro ejemplo básico de allí. Ahora, si quiero que algunas veces cuando tenemos nombres, queremos
y queremos quizás ordenar una base de datos, decimos casi siempre que lo ordenamos por apellido. Y cuando escribimos apellidos y nombres van separados por una coma. Entonces, sencillamente hacemos lo mismo de concatenar el apellido primero, colocando una coma. Esa coma es la que quiero que me separe el apellido con el nombre. Y luego, tengo que ponerla entre comillas porque es un texto. Déjalo, a veces no le gusta. Después, lo que sigue es un espacio en blanco. Y lo que sigue es la celda de mano. Un problema, vamos a ver. ¿Qué dice que tengo? Si escribe la celda, ok, necesito el valor de la celda C1. Ah, ok, es que aquí tenemos que poner un punto y coma. ¿Jorge Morales ha levantado su mano? Sí, Eso adelante. le iba a decir que le faltaba el punto y la coma para separarla. Exacto. Ajá, nos dimos Ya cuenta. Ajá, correcto. Eso era lo que faltaba. El separador. Gracias, Jorge. El separador de los argumentos. Entonces, si yo quiero, si los nombres que me proporcionan están así, como está este, el nombre, el apellido. Pero me dice, mire, fíjese que aquí está esta base de datos con estos nombres, pero quiero que le dé ese formato. Entonces hacemos eso. Utilizamos la función de concat, el valor que queremos, punto y coma como separador de argumentos, la coma, que es la que necesitamos después del apellido, punto y coma como separador de argumentos, el espacio en blanco y el valor de la celda B1 y ya tenemos otro formato para presentar una lista de nombres en el caso que sea solicitado de esa manera. Y así podemos ir uniendo caracteres, ¿verdad? Esto es como el uso más básico que podemos darle a la función. A continuación tenemos la función sustituir, que va a ser bien útil para el próximo ejercicio, que va a estar concatenado con otra función. Entonces aquí dice que sustituir el texto de la siguiente frase de acuerdo a las indicaciones del instructor. Y aquí se nos decía, podemos cambiar este texto, por ejemplo, a otro día de la semana. Bienvenidos al primer domingo del curso. Entonces, utilizando la función sustituir, me pide el argumento de texto que está en esta celda, el texto original, el texto que vamos a cambiar es el domingo. Y el texto nuevo, ese texto lo vamos a cambiar, por ejemplo, a jueves. Recuerde que todas las funciones con su argumento entre corchetes es un argumento opcional. Entonces ahí me cambia, me sustituye la palabra domingo por la palabra jueves. Bienvenidos al primer domingo del curso, bienvenidos al primer jueves del curso. Acá igual, en lugar de que diga, hola amigos, el texto que está en esta celda, el texto original, el que vamos a cambiar, que es amigo,
y el texto nuevo, que quiero que lo sustituya por compañeros y lo dejo hasta ahí y me sustituyo. En el siguiente ejemplo, este es un texto sin espacios en blanco. Función sustituir, reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Este texto, el texto original es el guión bajo, el texto nuevo es un espacio en blanco y ahí quiero que me quite los guiones bajos. Contrario a esto, vamos a hacer un ejercicio más adelantito, más en unos minutos. Y dice, este es otro texto sin espacios en blanco, es muy parecido. Sustituir. Esto lo voy a hacer un poco, algo diferente nada más. Ese texto, el texto original es el punto. El texto nuevo, digamos que no le voy a dar espacio. Y mire, eso quedó sin espacio en blanco porque yo así lo dispuse. Yo quería que se mostrara así. ¿Qué más aplicaciones tenemos de la función sustituir? Otros ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer igual otra hoja para hacer otro ejemplo. Voy a escribir. Tengo esas tres celdas con esos valores, datos de ventas, trimestre 1 2008, trimestre 1 2011. Ya sabemos, por ejemplo, si quisiéramos cambiar, que en lugar de que diga datos de ventas, en este texto, el texto original que quiero cambiar es el que dice ventas y el texto nuevo que quiero colocar va a decir costo. Y ahí tenemos el cambio. En el siguiente ejemplo, vamos a sustituir. Este texto, donde esté el número 1, que lo cambie por un 2. Voy a presionar punto y coma y ahí dice número de repeticiones. El número de repeticiones va a ser solo de 1 porque en este texto contiene un número 1. Entonces, si le pongo que el número de repeticiones es 1, pues lo que ha hecho es cambiar que ya no dice trimestre 1, sino que dice trimestre 2. Porque ese es el texto que le sustituimos en una repetición, porque ya no tenía otro número 1. Ahora, la sintaxis de la primera, datos de costos,
Aquí está la primera. Función sustituir, valor, texto original ventas y texto que se va a sustituir es de costos. Ok, Roberto Herrera ha levantado su mano. Adelante. Licenciada, disculpe, mi versión está en inglés. ¿La función sustituir es la misma replace? ¿Reemplazar? Sí, le está funcionando así. Fíjese que hay un sitio, voy a presionar enter acá. No sé si usted ya ha navegado por ese sitio que le traduce las funciones del español al inglés. La verdad no, fíjese. Fíjese que hay un sitio, se lo voy a proporcionar. Porque sí, ya cuando ya tenemos una versión en inglés ya es un poco más complicado. Pero hay un sitio, vamos a ver. Ah, ok, Jorge, gracias por su ayuda. Compañero, no sé si puede probar. Sin embargo, yo tengo acá. Okay. Correcto, lo que el compañero nos decía. Le voy a pasar aquí mediante el chat el sitio al que usted puede acudir para que encuentre el equivalente de la función en inglés. Bien, entonces voy a seguir explicando un poco la parte de del argumento opcional de la función sustituir. Con mucho gusto, Roberto, y gracias a los compañeros también que nos están colaborando. Veamos. El otro ejemplo, la función sustituir en esa celda, siempre vamos a sustituir el número 1, entre comillas, el texto original, siempre hay que ponerlo. El texto nuevo lo vamos a sustituir por un 2 y aquí en el número de repeticiones vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa. Ya vimos qué sucede cuando ponemos el número 1. Nos cambia el 1. Pongámoslo y veamos. Escribimos el número 1. Y nos cambia este 1, trimestre 1, y ahora dice trimestre 2, 2011. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo el número 2? Mire lo que pasa. Me dejó trimestre 1, pero ahora me sustituyó por 2 el segundo 1. O sea que si yo quiero sustituir el del 2011 y que diga 2012, tengo que ponerle que es el tercer 1. O sea que aquí en lugar de 2, te voy a poner un número 3 y lo que se espera es que aquí diga trimestre 1, 2012.
Entonces, eso es lo que indica el argumento entre corchetes, que es el número de repeticiones o las instancias. Entonces, ya vimos cómo funciona con el número 1, con el número 2, sustituye el segundo 1, y con el número 3, sustituye el tercer 1. Bien. Vamos a la aplicación de la lección de hoy. Voy a mostrarles la lección de hoy, que es la anidación de la función indirecto y la función concatenada. Que es otra forma de utilizar la función indirecto, que es anidándola con la función concatenada. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. Por ejemplo, perdón, el usuario debe escribir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Y ya conocemos la sintaxis, que los argumentos de la función indirecto es una referencia. Entonces aquí hay una referencia. No más que hoy la diferencia es que lo está uniendo con el nombre de otra celda o de rango de celdas. Donde en este ejemplo, guión bajo PREC, hace referencia al precio del modelo de celular. En esta función, el argumento $F$11 hace referencia a la celda F11, donde se ha utilizado la función sustituir. Y vea la función sustituir, ya sabemos nosotros que nos pide una celda, el texto original, el texto a sustituir, para quitar el espacio que lleva el modelo del celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Esto es bien importante que lo tengamos en mente. Indirecto siempre nos va a pedir que tengamos un nombre asignado, ya sea a la celda que vamos a llamar o al rango de celda. Y aquí está la imagen de ejemplo que posteriormente vamos a hacer. En la marca, el usuario va a escribir una marca que exista en la base de datos. El modelo, este modelo va a depender de la marca que se haya seleccionado. Y me tienen que aparecer todas las características de ese modelo. Note que en esta imagen y en el ejercicio se ha utilizado una celda auxiliar. Porque en la base de datos está escrito con espacios normales. Pero para utilizar la función indirecto, recuerden que Excel, para utilizar la función indirecto, sus nombres no tienen que llevar espacios en blanco. Entonces, en la vida cotidiana, cuando nosotros introducimos datos, los introducimos normal, con espacios como debe de ser. Pero para poder utilizar estas funciones se utiliza la celda auxiliar para que esto me lo convierta a un nombre que Excel ya pueda trabajar, que es quitándole el espacio y sustituyéndolo por uno que nosotros deseemos. Y generalmente, bueno, de hecho ya se dieron cuenta que de manera automática Excel asigna guiones bajos porque no pueden haber espacios en blanco. Y nos damos cuenta también, y lo revisamos en el administrador de nombres, en el que vemos los nombres de celdas o de rango. Vemos los valores que pertenecen a ese nombre. Puedo darme cuenta que este nombre de Apple es un rango. Tiene varios valores asignados a ese nombre. Este nombre solo tiene un valor. Y aquí estos nombres solo tienen un valor.
en esta imagen. A continuación, observemos el video explicativo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio, vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos en la hoja 1 la base de datos en donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto, tenemos lo que son las características del precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces, para resolver este ejercicio, dice que el usuario debe escribir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes, debemos primero asignar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, todo este grupo de modelos de celulares pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celdas se llama LG, este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido, podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí. Aquí vamos a escribir la marca. Por ejemplo, voy a dejar ya establecido el nombre de la marca del celular y me vengo a lo que es la pestaña datos, validación de datos, configuración, lista, y la voy a crear con la función indirecto, haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celulares. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo del nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a la celda. Recuerda que no podemos poner espacios, entonces utilizo el guión bajo para que las palabras no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión. Cerramos paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiemos el modelo del celular, la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada con lo que es la función concatenar, dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para esto, tengo que asignar de nuevo el nombre a la celda con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Mira, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de esto. Lo voy
voy a hacer, tengo el primero, que es el del modelo de Samsung, el modelo de LG, lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me vengo a asignar un nombre. Esto es muy importante, cómo vamos a agregarle las características. En este caso, ¿verdad?, que es precio, voy a agregar estas iniciales y donde dice se refiere a, voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. En el caso de la memoria, se refiere a, la memoria es esta. Aceptar. Voy a hacerlo también con las existencias. Se refiere a, tenemos cero existencia de este modelo de celular. Lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Voy a agregar lo que es el microprocesador. Este. Creo que me falta el color. Voy a hacer con las iniciales call. Y el color de este escrito es la. Muy bien, ahora que ya he agregado cada una de estas características y le he asignado un valor, vamos a ver la resolución de este ejercicio. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. Directo, haciendo referencia a el valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a concatenar con la referencia de las celdas a las cuales les asigné nombre. Es probable que nos dé este resultado porque este modelo de celular aún no tiene asignado lo que son los nombres de celda. Veamos. En este caso, mira, el resultado es 450, el precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celdas que aún no, de los modelos de celular que aún no hemos guardado, no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. Indirecto, agregas la referencia de la celda, sustituir, agregas el logo o el icono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar, y luego abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celdas. En este caso el modelo es blanco y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio sugerido. Ya lo tengo por acá, así que se los muestro. Tenemos entonces la tabla o la base de datos con los datos que se nos han dicho. Reviso aquí en fórmulas. Reviso el administrador de nombres y no tenemos nombres. Entonces comienzo a nombrar los rangos. A este rango lo vamos a llamar Samsung. A este rango lo llamamos LG. Y así voy seleccionando. Ya me va mostrando los nombres que se van asignando. Con
Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar desde aquí porque como la idea es, como estos rangos, ya les pusimos a la marca. Todos estos modelos son de esta marca. Todos estos modelos son de esta marca. Entonces, como la idea es que la marca que escribamos aquí nos muestre el modelo que pertenece a esa marca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No voy a seleccionar desde aquí, porque este nombre ya pertenece a estos rangos. Voy a seleccionar desde aquí, porque la idea es que lo que se seleccione aquí nos muestre las características. Precio, color, memoria, microresistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Precio, color, memoria, micro. Aquí está el orden diferente, pero voy a seleccionar. Y cuando tengo ya el rango seleccionado, me vengo a crear desde la selección. Y me interesa que esto tenga los nombres del modelo. Todas estas características tienen que tener el nombre de este modelo. Por lo tanto, le dejo la columna izquierda. Aceptar. Entonces aquí, en cada uno de estos modelos, ya tiene asignado los valores que pertenecen a todas estas características de ese modelo. Entonces aquí, me voy a la validación de datos en esta celda de los modelos. Permitir lista. El origen va a ser la función indirecto. Llamando a la marca, porque va a depender de la marca, así lo va a mostrar. Entonces aquí tengo solo los de Sony. Escribo la marca y aquí tengo solo los de Apple. Y aquí utilizo la celda auxiliar, sustituir, de este texto, de esta celda. El texto original es un espacio en blanco. Y el texto nuevo va a ser un guión bajo. Y si selecciono, ya lo tengo. Entonces, acá en precio, con la función indirecta, llamo esta referencia y miren lo que sucede. Aquí es más fácil, cambiar los títulos, porque si bien es cierto, no coincide, porque sí, el precio es de 500, el color es moradito, ahí tengo que venir a revisar. iPhone 3, 500, moradito. iPhone 3, 500, moradito, 6, 8 GB y 4 GHz. Aquí me sale más fácil cambiar los títulos, porque ya de una vez la función me lo dio. Entonces aquí es más fácil que utilice un orden diferente, porque ya tengo, ¿de lo que era esto? Esto era Process Micro. No, ajá, sí, esto era Memo. Eso es mucho más fácil hacerlo. Porque para que nos conserve el orden de características, precio, color, existencia, memoria, micro. Precio, color, existencia, memoria, micro. De tal manera que si yo escribo acá Motorola, me va a mostrar los modelos que pertenecen a él, Droid Mini. Y voy a revisar el Droid Mini 450 negro 582.8. El Droid Mini 450 negro 582.8. Y ahí lo tengo. Se nos agotó el tiempo. Así que vamos a seguir utilizando este tipo de funciones para seguir practicando con esto. Vamos a quedarnos hasta acá. Así que muchas gracias. Y los veo el lunes a las 8. Que pasen buenas noches. Gracias, igualmente. Feliz noche. Buenas noches. Todos. Adiós.